Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha. Hoy día es 26 de abril del año 2016. Damos un cordial saludo a todos los miembros del Consejo y a las personas que nos siguen a través de Mira TV. Vamos a tomar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya. Señor Israel Orlando Acuña Wong-Coquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglitz Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Locio. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión. No tenemos todavía actas, están siendo procesadas, entonces vamos a dejar la aprobación del acta de la sesión anterior para la próxima sesión. En ese sentido, vamos a lo que son informes y o pedidos. Ningún pedido por escrito, señor alcalde. Muy bien, entonces ofrezco el uso de la palabra si hay algún informe. No habiendo informes en mesa, vamos a la siguiente estación. Orden del día. Proyecto de ordenanza que aprueba la tasa de estacionamiento vehicular en el distrito de Miraflores. Al debate. Señor Sousa tiene el uso de la palabra. Gracias. El motivo de mi intervención es simplemente para explicar un poquito para que los vecinos puedan saber de qué se trata este proyecto que se vio en comisión. Se ha aprobado el cobro de 50 centavos cada media hora en 238 espacios que hay actualmente en la vía pública, y hay una hora, digamos, gratis que va a haber para los vecinos residentes en el distrito con domicilio acá, en Miraflores. Y básicamente eso, y lo que quería simplemente era llamar la atención de que acá cuando nos han dado esta, nos han subido a la página de la municipalidad el proyecto, falta una hoja, la número 3, que es donde está el precio del de la media hora de que se va a cobrar los 50 centavos, ¿no? Eso es todo, gracias. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Sí, le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde, buenos días. No, en realidad lo que hay que aclarar es que no ha habido ninguna variación, lo único en precio sobre todo. La variación está en que Lima nos ha reducido espacios de cobranza, eso es lo que quería aclarar, gracias. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Ofrezco el uso de la palabra, si no procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se expresan la señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la donación de 5 bienes muebles dados de baja, cuyo valor asciende a 196,52 soles a favor de la Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL número 07, a través de la institución educativa número 7034, Enrique Nerini Collazos, de conformidad a la documentación adjunta y que forma parte integrante del presente acuerdo, de conformidad a las consideraciones expuestas en este dispositivo. Al debate. ¿Algún miembro del Consejo que quiera hacer uso de la palabra? Sí. Si no hay intervenciones, también procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el proyecto mencionado, si no se expresa la señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Martín Marcial Bustamante Castro del 1 al 15 de mayo de 2016 por motivos personales. Al debate. ¿Quiere sustentar su pedido de licencia, señor regidor? Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si van a expresar la señal de conformidad, se ha aprobado por unanimidad. No tenemos más temas, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan a exonerar la aprobación de la siguiente acta o del acta de esta sesión para poder tomar los acuerdos y ejecutarlos inmediatamente. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si van a expresar la señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias y se levanta la sesión.